Mi nombre es Scarlett Soto, soy de Punta Arenas y estudio violín en el Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes. Bueno, mi día a día, es que yo hago muchas cosas. Primero que nada yo tomo micro porque yo vivo en Río Seco. Como a las 9:30 ya estoy acá y tengo clases. Igual trabajo, pero después del trabajo, después vengo al conservatorio, abro mi violín, lo dejo que se caliente, que esté en el ambiente, porque los cambios de temperatura son muy bruscos y dañan mucho mi instrumento. Bien, ya estamos con Scarlett en este espacio que nos trae la conversación hoy día acerca de la música. Scarlett, ¿desde cuándo llega a ti la música? ¿Cuándo empieza a ser importante en tu vida? Empieza desde que tengo más o menos 6 años, 7 años por ahí, porque yo no aprendí violín en el conservatorio, yo vengo de colegio. Yo vengo de la escuela Padre Alberto Hurtado, fue mi primera como enseñanza en el instrumento. Y al principio fue porque mi papá me dijo así, ¿te gustaría tocar violín? Porque en el colegio había talleres de música. Y dije, bueno, así como ya. Entonces ahí estuve y seguí. Y antes lo hacía como más por hobby. Y después cuando entré al conservatorio, que fue en 2019, con mi profesor actual, que es Ricardo Colima, me di cuenta de que me gustaba más, porque en el colegio no habían tantos desafíos, eran como cosas pequeñas, pero después cuando entré al conservatorio vi que me faltaba mucho estudio, mucha práctica, entonces me di cuenta que era un gran desafío, de hecho un lindo desafío, me gusta mucho porque ver cosas difíciles como que me hace sentir como tú lo puedes sacar, como yo puedo sacarlo. Es como un desafío muy grato después lograrlo y ver que sí pude. Entonces desde niña tocaba, pero ahora me gusta más en el ámbito de dedicarme. Ahí descubriste el violín entonces. Y ahí descubrí el violín. ¿Y en ese entonces había alguna música, algún estilo que te llamara más la atención para tocar este instrumento? ¿O siempre fue un descubrimiento constante? De hecho fue un descubrimiento constante, porque cuando uno empieza a estudiar el violín, te dan como metodología, te dan como ciertas cosas que uno tiene que sacar, tiene que ciertas obras. En el colegio no era tan así, era como ya vamos a tocar esto y lo vamos a presentar. Y eran cosas simples, eran chiquititas. Pero después cuando llegué al conservatorio, después me di cuenta que tenía que rendir un examen, que tenía que tocar ciertas cosas. Pero siempre he escuchado música de todo tipo. Pero ahora me gusta mucho la inclinación hacia el jazz. Ahora estoy descubriendo eso. Recién ahora, porque tengo un amigo que es baterista, entonces me invitó a tocar y me di cuenta de un nuevo mundo. Entonces yo creo que ahora mi ámbito se va más a lo clásico, pero igual se va a la improvisación del jazz y eso. Entonces, ¿tu papá fue importante en este camino de
de ir acercándote más y más a este instrumento, ya que desde chiquitita, ¿cierto? Sí, de hecho es que mi papá toca guitarra, tipo de hobby, y porque mis papás en mi familia somos evangélicos cristianos. Entonces, tipo, íbamos a la iglesia, mi papá tocaba la guitarra, en una oportunidad yo llegué a tocar batería en la iglesia, pero siempre fue violín. Me hizo mucho que esté en la música. Entonces, fue lindo porque desde chiquitita él me guió hacia allá. No al nivel así como que sea experta, sino que me gustara. Entonces ahí, igual gracias a él y a mi mamá, que mi mamá me hacía estudiar. Porque cuando uno es niño no tiene como esa constancia. Porque cuando uno es niño le gusta jugar, le gusta hacer muchas cosas, mirar tele. Entonces, tipo, estudiar violín, gracias a mi mamá y gracias a mi papá. ¿Y cómo supiste entonces del conservatorio? Llegaste el año 2019. ¿Cómo te enteraste que estaba esta oportunidad para ir mejorando la técnica, etcétera? Sí, todo empieza cuando postulé a la FOGI. No sé si sabe, ya. Postulé a la FOGI y quedé. Pero era alumna de colegio, no era alumna de conservatorio. Yo recién justo había salido de octavo básico y había entrado a la enseñanza media. Entonces ahí se me iba a perder el contacto con la música porque la Pedro Hurtado no tiene media. Entonces ahí dije, ya voy a meterme esto y quedé. Y quedé con el nivel en el que estaba. Entonces cuando llegué ahí me di cuenta que, pum, no era tan buena en el sentido de como hay mucha gente mejor que yo. Pero no en el ámbito despectivo, sino como que tengo que mejorar, Tienes que tengo mejorar, que claro. mejorar. Entonces ahí me fui fijando así como, a ver, ¿quiénes son los mejores? Y todos venían del conservatorio. Entonces dije, ah, bueno, si yo quiero estar como a su nivel y estar como a la primera fila, me voy a meter acá. Entonces entré al conservatorio, audicioné con mi profe y me dejó al tiro en tercer año. No tuve que hacer primero y segundo, porque con lo que ya sabía ya tenía como esos años ya aprendidos. Convalidaste, Sí, claro. convalidé. Ya. Entonces eso fue una gran ayuda porque si no iba a estar más atrasada. Entonces, gracias a eso, tipo ahora en la FOGI, yo antes estaba en la fila de los segundos violines y atrás, al final. Y ahora yo soy la concertina. Entonces, tipo ver de que llegué así atrás, estar escondida, ahora soy la que afina, le da la manito al director. Que Entonces, avanzaste. que avancé, sentí un progreso como, ¡pum!, llegué ahí. Excelente. ¿Y qué es lo que más te gusta de estudiar música? Me gusta mucho aprender. De hecho, una cosa es como tocar, así, pero me gusta más aprender cosas que no sé, que me cuestan. Igual así, a veces se me afloja, tengo que dedicarle más tiempo, pero me gusta el ámbito de aprender. Igual me está gustando mucho ahora la teoría. Tipo, ahora estoy en quinto en teoría, pero tipo, no sé, siento que, la verdad, no sé cómo llegué ahí, como que siento que, uy, no era tan buena, como que no le echaba tantas ganas. Y ahora, en este año, me está gustando mucho la teoría y mucho ¿cómo se llama? Como el hecho de estudiar la música, Estudiarla. de estudiarla, la encuentro muy, muy genial. Siento que hay tantas posibilidades en tan pocas notas y si las agrupas, no sé, es mágico. Tipo, cómo pasar de ejemplo, tipo, de do mayor, un acorde de do mayor, agregarle la novena, la séptima, la trecena y después ahí empezar a hacer muchas cosas en una simple siete notas y tipo si son cromáticas serían como 12, si no me Es todo equivoco. un mundo Es todo de un mundo aprendizaje. y lo encuentro tan lindo y cómo esas notas que están impresas en una partitura y después uno las toca, las interpreta, porque una cosa es tocar y otra cosa es interpretar. Entonces, ¿y cómo eso llega a uno? Eso lo encuentro muy lindo. Siento que son de esas pocas cosas que a uno les llena, como la música. Ya hablabas de que
También el jazz es algo en lo que buscas incursionar, que te ha Sí. llamado la atención. Sí. Cuéntame, ¿has tocado jazz ahora? ¿Has Sí. probado Sí, he esos tocado. sonidos ya? Recién estoy tocando jazz este año. Entonces es algo muy nuevo. Y de hecho para mí igual es muy nuevo porque se ve muy poco el hecho de violinistas tocando jazz. Se ve mucho percusionista, guitarras y todo el ámbito de bronces. Se ve mucho eso. Pero un violín es muy raro. Es como muy, como nada que ver. Innovador. Sí, es como innovador. Y tipo, igual el hecho de que, como yo vengo de estructura de conservatorio, entrar al jazz me hace perder toda esa estructura. Porque hay mucha improvisación, hay cosas muy, cosas que no se pueden hacer Que no están bajo tu control. sí, hay cosas que son muy, muy clásicas, tipo posiciones, dedaje y cosas así, pero en el jazz uno puede hacer lo que quiera. Porque es improvisación, es lo que uno le nace. Oye, ¿y en tu día a día acá en el conservatorio hay algo que te guste más de venir a este lugar, de estar aquí, de compartir acá, de estar con la comunidad de músicos y músicas que se están formando? De hecho, lo que más me gusta del conservatorio es que la siento como mi casa. Es como mi casita. Y tipo, normalmente siempre estoy mucho acá. Porque estoy estudiando, estoy practicando, tengo clases, tengo ensayo. Entonces, lo que más me gusta es que el ambiente es como cómodo. Me siento, bueno, igual yo creo que son los años que ya llevo. Pero lo siento como una casa. Como una casita porque, tipo, tengo compañeros, con mis compañeros de violín. Tipo, a veces llegamos antes de los ensayos para puro ir a comprar café, unas galletas y llegar a comerlas acá en el conservatorio Compartir. y compartir. Y sentarnos, escuchamos música, ponemos en un celu así una obra y empezamos a analizar, ah, mira lo que hizo ahí. Es muy entretenido, tipo, eso que es como fuera de aulas, como esa compañía. Uno puede hacer hartos amigos en la música porque tipo... Salí de cuarto medio y todavía me llevo con mis amigos del colegio, pero me llevo más con mis amigos de la música. Y ahora estar con, igual en el jazz, me abrió más amigos en la música, más compañeros en la música. En ese sentido, ¿recomendarías a más personas, a más jóvenes, niños, niñas, a venir a estudiar, a conocer el conservatorio? Sí, de hecho, si uno empieza desde niño, es mejor, yo encuentro. Porque, tipo, se ve que yo entré tarde. Entonces, al entrar tarde, uno queda como pucha, tal vez no voy a ser amigo, uno se cierra. Pero con el tiempo, uno se va haciendo amigo del de al lado, del de al frente, tipo en orquesta. Mi compañero de atril, mi compañero de teoría. Y, tipo, lo más lindo es cuando se empieza de niño. Y después están de grandes. Y después recuerdan cosas así como, uy, ¿te acuerdas en qué tal año, en tal prueba, en tal presentación? Eso es muy lindo. ¿Cómo Entonces, sí, lo recomiendo. te proyectas en el futuro? Me gustaría estudiar varias cosas en el ámbito musical. Me gusta mucho, me gustaría estudiar interpretación en violín. No sé dónde todavía, porque acá no está la carrera. Está en el conservatorio, está. Pero tipo carrera, carrera, que esté en la universidad y todo eso, no, no, es solamente conservatorio. Entonces, todavía estoy indecisa en dónde me voy a ir. Si Dios quiere, me gustaría el otro año irme. Ahí estoy viendo dónde, pero me gustaría estudiar interpretación en mención en violín. Me encantaría estudiar eso y después tocar en orquesta. Y si se da, estudiar igual más jazz. Porque ese ámbito igual es muy, muy bueno, lo encuentro muy genial. Me gusta el contraste que es de tocar clásico a tocar jazz. Es como, ah, voy a ensayo y después la noche, tipo, voy a una jam. Que la jam es cuando se juntan a tocar jazz y empiezan a improvisar. Qué bueno. Entonces, así, me dan ese Y por ambiente. último, ¿qué significa la música para ti? ¿Qué significa? Yo siento que la música es de las cosas, se podría decir, que me otorga más sensaciones. Me da mucha felicidad, me da mucha alegría,
Me da tristeza igual, me da melancolía, me da ira, me da ansiedad, me da de todo. Siento que la música y mi instrumento me hace vivir de todas las sensaciones. Tipo, estoy tocando súper bien y me siento muy feliz. Me equivoco, me frustro y cosas así. Es como una relación, por así decirlo. Pero me encanta. Me encanta la música porque tiene muchos desafíos. Tiene mucha, igual como autosuperación. Porque uno va aprendiendo, uno va superándose para ser profesional y ser como uno se dedica a un instrumento para que suene perfecto. Eso no es fácil, no es para nada fácil. Por eso se estudian desde tan chiquitito y son tantos años. Años básicos son 7, 8 años y superiores son como 5. Entonces, juntando todo eso, son casi más de 10 años. Entonces, no sé, la música para mí es todo. Es todo, me da de todo. Y lo más lindo de la música es los desafíos. Y después escucharlo, me encanta. Muchísimas gracias, Carly. Que estés muy Muchas bien. gracias. Violín. Es el miembro de menor tamaño y tesitura más alta de su familia. Consiste en una caja hueca con forma de reloj de arena y dos oídos con forma de F, un mástil sin trastes rematado en voluta y cuatro cuerdas que se tocan con arco y en ocasiones con los dedos. Sus proporciones se desarrollaron durante el siglo XVI y en el XVII el gran violero Antonio Stradivari le dio su forma final. El arco moderno se desarrolló en el siglo XIX. El violín es un instrumento clave de la música clásica y se utiliza también en la música folclórica, el pop y el jazz. Scarlett nos mostró hoy las emociones que le evoca dedicarse al estudio del violín en este capítulo de Contrapunto y Fuga, Voces y Melodías del Conservatorio. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Thank you.